Les comento que como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 concluyó la tercera jornada de balonmano varonil, destacando la importante victoria que consiguió la selección mexicana ante Guatemala. Los mexicanos ganaron 28 goles a 21 y con esto aseguran su clasificación a la siguiente fase, que es la semifinal. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Raúl Camarillo, director de la selección azteca de balonmano varonil. Pero yo a los muchachos los vi bien, los veo bien físicamente, técnicamente, a lo mejor un poco cansados y un poco golpeados del partido de ayer, pero bueno, supimos resolver el problema. En otro resultado bastante importante, les comento que la selección de Cuba venció 59 goles a 20 a Nicaragua. Con esto, Cuba consiguió su tercera victoria al hilo y se clasifica de manera directa también a las semifinales. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comentó Andrés Hurtado, presidente de la Federación Cubana de Balonmano. Sí, llevamos 3 victorias. Pensamos que el equipo se ha comportado a buena altura. Realmente lo que habíamos planificado todo no está saliendo bien. Vamos. Muy bien, con esto quedan definidas ya las semifinales de balonmano varonil como parte de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Los encuentros se celebrarán este martes 25 de noviembre. Te comento que México se enfrentará a la República Dominicana y Cuba a su similar de Puerto Rico. De ahí saldrán desde luego las selecciones que buscarán la presea de oro. Para el canal de los centroamericanos, informó Carlos Navarrete.